Buenos días a todos. Antes de nada, agradecer vuestra presencia en la Semana de la Accesibilidad. Mira que esta institución, ASISPA, muchos de vosotros la conocéis, otros no, me gustaría simplemente perderos el nombre. ASISPA es una institución donde trabajan 4.000 personas y atienden a más de 100.000 personas. Y tienen una manía, aparte de atender a las personas dependientes, que para eso llevan 35 años funcionando magníficamente, pues quieren que sus empleados conozcan el mundo de la diversidad funcional, el mundo de la discapacidad. El año pasado hicieron una magnífica jornada dedicada al mundo de la dependencia y de la discapacidad, y este año pues decidieron que sus empleados conocieran también lo que es el mundo de la accesibilidad. Y por eso se decidió crear esta jornada. Una jornada especial porque, como digo, hoy precisamente todo Madrid, o gran parte de Madrid, está dedicado a una jornada de accesibilidad. En el colegio de la ONCE hay una jornada internacional toda la semana, una jornada internacional también de accesibilidad y de turismo accesible, y el CEAPAT hoy también hace una jornada de accesibilidad. Por eso os tenemos que agradecer que dentro de toda esta jornada que hay esta semana, pues que hayáis decidido aprender con ASISPA y con la Fundación Tecnología Social, pues un poquito de muchas cosas que nos van a enseñar. Sabina Camacho es la directora general de ASISPA, que, como digo, es una institución dedicada a las personas mayores, a las personas dependientes. Trabajan 4.000 personas, más de 4.000 personas en la institución, en centros de día, en residencias, en teleasistencia. Y hoy, como digo, en el IMSERSO se va a hacer esta jornada donde nos va a hacer ella la presentación junto con el secretario general del IMSERSO, de esta gran casa que es el IMSERSO, que atiende a las personas mayores y cuyo secretario general, Francisco Ferrandiz, pues nos va a dar la bienvenida. Pues Sabina, te dejo que comiences. Pues muchas gracias, José Manuel, por darme la palabra y por la presentación que nos has hecho. Yo darles la bienvenida a todos por acompañarnos en esta jornada sobre accesibilidad y domótica aplicada a las personas con dependencia, y me van a permitir que primero dé las gracias y salude también a don Francisco Ferrandiz, secretario general del IMSERSO, darle las gracias por cedernos este salón, que no es la primera vez que realizamos todos los años jornadas y actos, y el IMSERSO siempre pues está ahí apoyándonos con ello. Por eso, muchas gracias, y también por acompañarnos en la inauguración de estas jornadas. También quiero saludar a las distintas personas que nos representan de distintas administraciones: Juan de la Torre, Ana Arjona, Pilar Serrano, del Ayuntamiento de Madrid. Gracias por vuestro apoyo constante, siempre estáis en las jornadas, en los actos, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Pilar Llamazares, que siempre está también en todos los actos. A los miembros de la Junta Directiva de ASISPA que hoy nos acompaña, a nuestro compañero Pedro, a todas aquellas entidades, fundaciones, asociaciones, empresas que hoy estáis aquí en estas jornadas, en las cuales espero y deseo que sean muy productivas. Laura, disculpa que no te he saludado a ti, te acabo de ver. Van llegando poco a poco las personas, como nos comentaban, y espero y deseo que sean muy productivas para todos, que nos hagan reflexionar mucho sobre la accesibilidad, las nuevas tecnologías, la domótica aplicada al mundo de la dependencia. Es cierto que todos vivimos rodeados de tecnología, pero hoy vamos a hablar de la tecnología al servicio de las personas, y en las distintas mesas redondas, los distintos personas que van a intervenir nos van a hablar desde su experiencia y desde su trabajo en el día a día. Espero que el debate sea grande y que todos aprendamos muchos, y de esta jornada salgamos con muchas reflexiones y con muchas iniciativas para poder poner en marcha y dar el mejor servicio a las personas y la mejor ayuda a las personas con dependencia y a las personas con discapacidad. Porque quien no hemos tenido en algún momento, a lo mejor los más jóvenes no, pero los que ya tenemos unos años, una dependencia, yo digo transitoria o puntual, yo acabo de salir de una, y es cuando te das cuenta de que el depender de terceras personas es muy duro y a veces te llega incluso a afectar la autoestima. Y tener entornos accesibles, espacios accesibles, accesibilidad cognitiva, que de eso sabe mucho Berta, que nos va a hablar también, que los lugares estén bien señalados, que sean espacios comprensibles y que no nos perdamos en dar vueltas que a veces no podemos, porque el esfuerzo es grande para poder andar o movernos. Y la tecnología, la domótica, se habla mucho de los hogares inteligentes, y es verdad, cada vez más pues en nuestros domicilios tenemos distintos sistemas tecnológicos y periféricos que nos hacen que podamos vivir con más autonomía y estar en un lugar seguro y protegidos el mayor tiempo posible, como es el tema de la teleasistencia, telemedicina, otros sistemas tecnológicos que hacen que las personas dependientes puedan estar en su domicilio el mayor tiempo posible y con una autonomía y con una seguridad. Y yo, nada más, volverles a repetir que espero que sean unas jornadas muy productivas para todos y salgamos con muchas reflexiones, y muchas gracias por su atención. Pues después de... Oye, tengo que decir una cosa muy interesante. Quiero felicitar al gerente de Asispa Perú, que lo veo aquí, un placer. Asispa, y no voy a perder tiempo con el secretario general, se tiene que ir al CEAPAT, a esa otra jornada que hay también de accesibilidad. Pero para mí es un honor que vengas, porque Asispa, por si alguien no lo conoce, como digo, se dedica a atender a las personas mayores, y Asispa no ha ido a Perú a crear una empresa de construcción, no ha ido a Perú a invertir en bancos, sino ha ido a atender a las personas mayores que tanta falta hace en ese país. Muchísimas gracias por haber venido. Pues, secretario general, como sé que es un placer atenderle y que haya venido hoy con nosotros, aunque se tiene que ir corriendo para otro sitio, le damos la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días, señora directora Sabina, directora general de ASISPA, y trasladar también en nombre y representación del director general del IMSERSO, que hoy está fuera también en otro acto, en este caso relacionado con el termalismo social, y está acompañando al ministro y no le ha resultado posible estar aquí acompañándonos. Por tanto, trasladar un mensaje caluroso de bienvenida, de felicitación por la realización de esta jornada a todos los presentes, participantes, ponentes, representantes de instituciones, representantes de asociaciones y profesionales también que están dedicados al mundo de la atención a la dependencia. Yo voy a ser muy breve. Quiero también aprovechar también para poner en valor el trabajo realizado por ASISPA, porque además puedo hablar, digamos, en primera persona, dado que mis padres son usuarios de los servicios de ASISPA en un municipio de la Comunidad de Madrid, y además muy recientes usuarios, mi padre en concreto, y de momento, y además estoy convencido que siempre, en cada futuro, la atención que están proporcionando es de primer nivel y de primera calidad. Como decía, dentro de esta apretada y intensa jornada, quisiera simplemente lanzar dos reflexiones, que además guardan muy directa relación con luego, posteriormente, la visita que realizaré al CEAPAS, que tiene otra jornada relacionada con el cohousing, ¿no? O sea, los modelos residenciales dirigidos tanto a personas mayores como a personas que necesitan algún tipo de adaptación y que además optan por un determinado modelo de vida. Y es la importancia que tiene digamos, la accesibilidad en el entorno del hogar, porque a fin de cuentas el hogar representa, la casa de cada uno representa, digamos, uno de los principales exponentes de donde se personifica la libertad individual. A fin de cuentas, el hogar representa dónde, cómo y con quién queremos vivir todos. Y en la medida en que seamos capaces de proporcionar un entorno lo más favorable posible a que las personas puedan realizar este anhelo, que insisto, es un anhelo vital, y directísimamente relacionado con lo que es la libertad y los derechos de la persona, pues será siempre un avance. Y si el vivir en el hogar es un elemento importantísimo y por lo menos procurar garantizarlo y hacerlo como una opción en la medida de lo posible, de lo más sostenible posible a lo largo de la vida de las personas, por tanto, aquellas tecnologías, aquellos instrumentos, aquellas medidas técnicas que lo faciliten, tendrán por tanto un papel protagonista y directísimo. Y además se da también la circunstancia, que yo creo que es un elemento que también quisiera poner en valor, que por lo general, digamos, cuando se incurre en una situación de dependencia o cuando hay una situación de discapacidad, suele ser, digamos, el primer escalón o nivel de acceso para afrontar esta situación, la necesidad de incorporar estas ayudas técnicas, tecnológicas y de accesibilidad. Por tanto, considero que con esta doble vertiente y otros muchos aspectos que van a ser desarrollados sin duda a lo largo de esta jornada, por tanto lo que quiero es destacar la importancia y la sensibilidad que hay que desarrollar. Es un terreno donde se ha avanzado mucho, donde resta todavía mucho por avanzar. Yo quisiera además simplemente comentar, ayer por ejemplo, atendiendo una urgencia hospitalaria de mis padres en un hospital público de Madrid, donde todo, lo primero que quiero decir es felicitar y reconocer el trabajo de la Comunidad de Madrid, porque la atención sanitaria que prestaron en urgencias, en este caso a mi madre, fue excelente, pero, y no lo digo como un reproche, porque esto es algo generalizado, yo soy una persona con discapacidad auditiva, pero el servicio de megafonía resultaba inaudible para las personas sordas, en mi caso, y también para las personas mayores. Entonces, algo frecuente. No lo digo como reproche, sino lo digo como, digamos, una tarea, un empeño y un esfuerzo que hay que continuar. Y es el de garantizar esa accesibilidad. Por tanto, felicitar y de antemano daros las gracias a todos y declaro, por tanto, abierta e inaugurada esta primera jornada de accesibilidad y domótica aplicada al mundo de la dependencia.